Se te puede parecerte difícil creerle a Sabathun cuando dice que trabaja en contra del testigo, pero ese es tu problema. Es demasiado inteligente como para servir a ese rarito humeante. Shibu tampoco es tonta, pero está entregada a su lógica de la espada. El testigo logró manipularla diciéndole justo lo que quería oír. Nunca vale la pena adorar tanto algo que dejas de cuestionarlo.